¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal. Yo soy Naida y estamos aquí partida otra vez encontrada. En Overwatch, en Valorant, perdón. Y Fracture, ¿vale? Bueno, gente, he puesto el micrófono un poquito más separado de mí, de lo que estoy acostumbrada. A ver si se escucha mejor y vamos mejor en todo. Vale, mira, me habéis dejado yo para curar solo, ¿no? Venga, voy a elegir a Sage. Sage, te elijo a ti. Hace tiempo que no juego Sage, pero también hace tiempo que no juego Valorant. Llevo casi un año sin jugar Valorant. Ya lo habéis visto en los anteriores vídeos, de hecho lo habré dicho. Pero, de hecho, llevaré otra vez, que llevaré una semana o dos. Y no todos los días que he vuelto a retomar otra vez Valorant. Porque es que me apetecía también, no solamente nuestro querido Overwatch. Porque, de hecho, fiebre de la Spy. Hay una diferencia entre Overwatch y Valorant. Que, a ver, tenemos que ser más puntillosos, ¿sabes? Tenemos que tener más puntería. Porque si no... Vale, por aquí parece... Sí, sí que hay, sí que hay. Si os vais para atrás... Arriba, muro. Ok. Ok. A ver si vienen por aquí detrás. Vale. Ok. Vale. Madre mía, gente. Quedan 30 segundos. Te curo. Ok. Van a aparecer por aquí. ¡No! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Gente, le ha pasado fatal. Le ha pasado fatal. Fatal, fatal, fatal. ¿Por qué? Porque con Valorant hay que tener más puntería y yo llevo desentrenada muchísimo tiempo. Ya os lo he dicho, un año y un año de desentreno era bastante, ¿eh? ¿Vale? A la T. Hora de saltar. Enemigo a la vista, en barrera, en posición. Vale. Ok. Voy a ver por aquí. Qué susto me da. ¡Mi territorio! ¡Mis! ¡Te tengo! Ok. ¡Bienvenidos al infierno! Definitiva preparada. Ok. Están por A. Spike plantada. Ok, vamos despacio. Pero vamos sin pausa. Solo queda un jugador. Vale. Ok. ¿Dónde está? Te falta práctica. Cumple con tu deber. Un breve descanso. Solo queda no, un jugador. Nada, cachis, estaba ahí. Estaban ahí los dos. Bueno, es que había que jugársela, gente. Había que jugársela porque no había tiempo. Última ronda de esta mitad. Bueno, pues no pasa nada. Hemos hecho dos. Una asistencia. La otra no me acuerdo qué era. Pero bueno, no pasa nada, gente. Hagámonos con la ventaja. Se acobardarán. Ok.
Por aquí no escucho a nadie. Muy bien. Queda un enemigo. Van cuatro. ¡Pah! Por aquí, por aquí. Por aquí. Yo me encargo. Estaba por aquí. Por aquí. Ahí, muy bien, muy bien. Bueno, ha servido mi muerte para identificarlo. Por lo menos que sirve de algo mi muerte. Vale, hemos revivido a alguien, que muy bien. Me parece estupendo. Vamos a dividirnos. Madre mía, es que es una fiebre del Spike. Solamente dos. No, hay que ir para allá. ¡Pues a mí no me dejéis sola! Allá voy yo. A mí no me dejéis sola. No, no, pero ¿y mi equipo? ¿Y mi equipo? No puede ser. Es que nos has tocado una sorti, me cago en todo. Es que una sorti tienes que estar muy cerca. Portal cerrado. A ver, ¿qué es portal cerrado? Es que le he hecho 88. Teleportar falso. 88 Yoru. A ver, menos 88 Yoru. Quedan 30 segundos. A ver, mi alma ha hecho 105. Pero porque ha salido así. Es que está haciendo que el compañero adivine. Bueno, no pasa nada. Venga, vamos 2 a 2. Hora de cazar, reina. La Buki. La Buki. Venga, va. Vamos a ello, gente. Ay, no sé cómo se estará escuchando el sonido, Porque recordar que lo ha dejado un poquito. Después, cuando vea este vídeo, ya os diré. A ver qué hago. Ok. Vale, y se va a asomar una sed. Ahí está, venga. Ok. Vale. Vamos por aquí. Ok. Vale. Queda un enemigo. ¿Dónde está? No sé dónde está. Vale, está en A. ¡Puf! Está en A. Entonces va a venir por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13. Es que me lleva, pero es que me da igual. Estaba ahí, estaba protegiendo, gente. Punto decisivo. Estaba protegiendo que iba a venir por ahí, por el mapa, gente. Si no. Venga, vamos a ver. Aquí estamos, No te pongas delante, Reis. Seis soy yo. Madre mía. Bloqueando misión. Aquí. ¡Hala! Y aún encima no le he dado. ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Socorrito! ¡No! Queda un enemigo. No sé ni lo que he hecho. Ni la muerte puede ser. ¡Oh! Los ¡Dios! Me he puesto nerviosa, gente. No hay que tirar nunca así, pero es que me he puesto nerviosa. Vale, ya sé por qué me ponía nerviosa yo en Valorant.
Y era una cosa de, por favor, quiero terminar esto. Vale, he hecho 3, 3 y 2. Ok. Vale, no es mucho, pero es... es bastante. Para retomar después de semana y media, es bastante para mí. Porque hay que tener mucha puntería ya. Y gente, la gente que juega Valorant está jugando Valorant siempre. Igual que cuando que jugamos Overwatch siempre. Y claro, y de venir de una modalidad de otra es frustrante, ¿eh? Muy frustrante. Pero bueno, estoy contenta. De hecho, esta partida la voy a subir para que... estos son mis comienzos otra vez después de un año. Y después, por supuesto, yo he llegado a matar muchísimo más. Pero bueno, así está la cosa ahora. Vale, a ver, Kingdom. Eran 10.000. A ver, era... ¿cuánto me quedaba? Porque quiero tener a Harbor. Vale, 6.100. Vale, 6.000 para poder conseguir otra vez a Harbor. Porque claro, gente, vale, así lo veo mejor. Me gusta más esta así más que la otra. Porque Gecko también me gusta, pero creo que voy a darle más caña a Harbor. Puedo darle un poquito más. Y bueno, y Deadlock, a ver, ¿cómo está? Está lo mismo, ¿no? Sí, está lo mismo, están todos a lo mismo. Pues creo que voy a hacer a Harbor, que creo que me puedo llevar un poquito mejor con él. Pero bueno, gente, voy a dejar el vídeo por aquí, de verdad, muchísimas gracias. Ah, por cierto, si tenéis Amazon Prime, el Prime Gaming, ¿sabes? En la plataforma morada, gente, podéis desbloquear este graffiti de nuestro querido Gecko, ¿veis? Prime Gaming. Tenéis que tener otra vez enlazado a la cuenta de Twitch con la de Valorant, ¿vale? De hecho, ¿dónde estaba? Como colección. Por aquí mismo. No, esto no era. Aquí no. Es graffiti. Graffiti. Propiedad. Y lo encontraréis por aquí. ¿Veis? Aquí lo tenéis. Aquí está nuestro querido graffiti compis en apuros, ¿vale? Este es el que están dando este mes de graffiti Valorant en Prime Gaming. Así que, gente, me despido de todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Así que, chao.